Hola bellezones, ¿qué tal estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os traigo mi rutina de noche. Si queréis ver mi rutina de mañana, pues la tenéis abajo en la cajita de información, que os dejo el link para que os paséis y la veáis. Bueno, lo que os digo, voy a usar un producto que no he usado nunca en la vida, o sea, es la primera vez que lo voy a usar y lo voy a usar aquí con vosotros. Es un producto bastante interesante, es un mousse limpiador, es un desmaquillante, que como veis aquí, es de aloe vera, es de Treats o Treats, no sé cómo se pronuncia. De todas formas os dejaré en la cajita de información su Instagram para que vayáis al Instagram y a su web y así podéis conocer más productitos, ya que todo lo que tienen es cosmética natural. Yo intento usar cosmética natural siempre, me gusta más, lógicamente. Y bueno, lo que digo, que os dejaré su Instagram abajo en la caja de información. Es de 200 mililitros y me gusta mucho el formato. Y pone que es un que tiene textura de mousse y eso es lo que más me llama la atención de este desmaquillador, porque es diferente a lo que siempre he usado. Además, este mousse es perfecto para la limpieza de pieles grasas o sensibles. Yo la piel la tengo un poco mixta, pero vale para todo tipo de pieles, lo que pasa es que se centra en esos dos tipos. Desmaquilla, que es súper importante, ahora lo vamos a ver cómo desmaquilla, lo vamos a probar. Y aparte de desmaquillarnos, también hidrata, calma y nutre las pieles delicadas, que es muy importante. O sea, no solo desmaquilla, tiene más funciones: hidratar, calmar y nutrir. ¿Qué más cositas? Pues bueno, que tiene aloe vera, que a mí el aloe vera me encanta porque tiene unas propiedades para la piel que son brutales. Y tiene otros ingredientes naturales, como por ejemplo es el romero, el árbol de té, que el árbol de té también es buenísimo para la piel. Es que ya son ciertas horas y yo estoy que no doy a más, pero bueno. Y nada chicos, nada más que deciros que vamos a probarlo. Y nada, que me tengo que comprar una manta para el pelo porque es que no tengo. Así que sabéis de sitios que... Es que me quiero gastar un euro en la banda esta para no mancharme cuando me desmaquillo. Si sabéis de algún sitio o tenéis link de Amazon, AliExpress, que valga un euro una banda para el pelo, por favor, pasármelo, porque la necesito. Bueno, vamos a ver cómo es el producto. Bueno, ya sabéis que al principio los productos que son... me encanta. Bueno, no os hemos leído el modo de empleo. Bueno, yo sí, pero os lo voy a leer para vosotros. Se aplica sobre la mano una cantidad de espuma del tamaño de una nuez. Bueno, ahora me he hecho un poquito más. Lo mezclamos con agua sobre el rostro y cuello con un masaje circular. Y bueno, y luego lo eliminamos con abundante agua. Voy a echar un poquito más. Y se mezcla con agua. Entonces, yo creo que esto es una nuez, ¿no? Parece espuma de afeitar. Huele súper bien. Me huele... No sé, como a flas o calipo. Os lo juro. Pero me gusta mucho el olor. Bueno, voy a echarme agua en el rostro, que se me ha olvidado. Bueno, como veis estoy maquillada hasta arriba. Bueno, vamos allá. Si necesito más, pues bueno. Me voy a afeitar, chiquis. Es que huele genial. No me echan en los labios. De todas formas, es permanente, ¿eh? Mirad. Ay, que me lo como. Y ponerlo a ingerir, por favor, lo estoy ingiriendo. Parezco, yo qué sé lo que parezco, madre mía. Es que lo quita, ojo, qué asco. Perdonad. Lo quita súper bien. Es que como habla, pues, madre mía. Esperar, que es que en los ojos. Bueno, eso que ahora estaré poniendo. Miedo me da. ¡Oh! Es que ya casi no tengo. Ahora hay que... Ay, me da miedo que me entre. Ahora hay que quitarlo con agua. Ay, tengo pintalabios hasta en la nariz. Este desmaquillante es brutal, ¿eh? El pintalabios, lo juro, era... Es este de aquí. Ay, no le tengo, pero es este pero en rojo. Que es permanente. Lo guardé en el bolso. Me voy a ir porque voy a aclararme. Bueno, esperar que me seco. Joder, ¿eh? ¿Cómo cambio? Estoy más blanca. ¿Qué me ha pasado? Bueno, fijar, ¿eh? La boca no tengo nada.
Días, ¿eh? O sea, estoy flipando. Porque parecía que me iba a afeitar, pero no, es que me ha quitado todo. O sea, le doy un punto. Le doy un 10. Porque huele bien. Súper original. Es natural. Tiene ingredientes que son la leche. Ahora mismo no puedo decir si me noto más nutrida, ni hidratada, ni nada de eso, porque claro, lo he usado una vez. Ay, mirad qué tirabuzones se me han hecho. Qué gracia. Esperar. Es que os lo juro, me entra en la boca y me sabe a crema. Y nada, ya estaría. O sea, es tan simple como eso. Nos aplicamos un poquito en la mano, nos mojamos, nos humedecemos la piel y luego nos lo aplicamos. Pero sí que es verdad que me noto, a veces con el desmaquillante, notas la piel como seca. Pero claro, con esto no, la noto súper fresca. Claro, es que tiene aloe vera. Aloe vera da frescor. No hay más. Y me encanta porque aparte de desmaquillar, que habéis visto con el pintalabios, de verdad yo creía que el pintalabios se iba a quedar. Porque hay desmaquillantes que ni lo quitan. Y esto lo ha quitado, pero es que lo habéis visto, ¿eh? Un este así. Y además cunde, porque esto, pues como la espuma de afeitar, que cunde también un montón, pues esto es lo mismo. No sé, me ha encantado de verdad. O sea, probarlo. Os dejo el link abajo. Bueno, el Instagram. Bueno, ahora vamos con lo que me hago siempre, que no tiene trampa ni cartón. Bueno, ahora me aplicaría el contorno de ojos, que yo uso esta marca. También os dejo el link y esto lo podéis encontrar en Amazon. La marca es Le Beauty. Es un contorno de ojos. Os lo enseño. Que cunde muchísimo también, mirad. Y tiene el formato que me gusta. Pin, pin. Y tiene vitamina C y ácido hialurónico. Y eso, que estoy encantada. Que me lo aplico en los ojos. Mirad, me lo aplico de la siguiente manera. Me lo pongo en este dedo de aquí, un poquito. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres salir o qué? Ahora. Me encanta el olor de ese producto también. Me he echado demasiado hoy porque como no salía, pero no pasa nada. Y me lo aplico de la siguiente manera. ¿Veis? Me he echado que vamos, que es que me cago chis en la mar. Por eso digo que cunde muchísimo. Porque con una gota y yo me he echado 80.000 gotas hoy, pero bueno, no pasa nada. Pero es que me pasa tres pueblos, macho, lo que tiene el directo. Bueno, pues nada, esto, ¿qué hago con esto? Bueno, que me lo hago así, no tanto rato, pero como tengo tanta crema, pues tengo que estar aquí. Na, na, na. Y nos dieron la noche. Bueno, la noche ya nos ha dado. Y luego así hago así un poquito. Esto no me lo he inventado yo, esto me lo dijeron en un evento. Para activar lo que es la circulación y que haga mejor su efecto. Y luego me aplico, tachán, pues la crema Antiedad. Es de la misma marca, también tiene vitamina C, y ácido hialurónico. Es blanquita. Esperar un momento. Lo siento mucho, pero es que no podía más. O sea, tenía bueno, el olor de la crema es muy ligero. O sea, pero muy ligero. Mirad, para que veáis cómo es. Qué gustirrín. Es que no sé, es muy muy suavita. Voy a coger un poco más. Y se esparce súper bien. Bueno, yo esto me lo esparzo así por la cara. Intentando borrar las arrugas. Tiene un olor muy ligerito. Y no es una crema grasa que te deje la piel grasa. Y bueno, cunde también muchísimo porque nada que echa se expande súper, súper bien. Es de textura, no es muy, ¿cómo decir? Habéis visto que la textura no me sale. Que es muy acuosa. Que hay otras mascarillas que a lo mejor son más densitas, pero no, esta no. Y nada, amores. Tema cremas, ya estaría. Lo que sí me suelo echar, sobre todo después de llevar un permanente, es cacao. Ahora mismo estoy con este, que es de Iberrocher, que tiene más años que Matusalén, que es de... no sé de qué es de verdad.
Es que lo tenía por ahí sin abrir y digo, voy a usarle porque ya es hora. Y nada, me hidrato mucho los labios, sobre todo ahora que es invierno y más con el permanente que llevo todo el día con él. Que habéis visto que lo tenía intacto, o sea, es brutal también ese labial y unos quesos, sí. Con los labios un poco agrietados de llevarlos todo el día y del frío, hace mucho frío. Y nada, amores, espero que os haya gustado el vídeo, cualquier cosita me decís, que ya estaría mi rutina de noche. Si os ha gustado, darle un super like y que os dejo todos los enlaces de compra ahí, pues si os interesa cualquier productito. Muchos besitos y adiós, os quiero.